¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un motor de una Jeep Patriot 2.4. Este video le vamos a mostrar cómo sincronizar la cadena. Vamos a empezar con los puntos de la bomba de aceite. Como pueden ver, nuestra bomba de aceite tiene una marca en el engrane. Y la otra la vamos a observar en el engrane del cigüeñal. No sé si se alcanza a ver un punto. Bueno, de este punto a esta marca del engrane de la bomba de aceite, vamos a buscar la cadena, el diente que trae pintado de negro. Y si al dado caso ya no lo tiene, como en esta cadena que es la misma usada que le estamos poniendo, vamos a agarrar de referencia 19 eslabones de este punto de la cadena del engrane a este punto de arriba. Vamos a contar 19 eslabones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 eslabones. Si ya su cadena no tienes la marca, no importa, agarrarían de referencia 19 eslabones. Eso sería en la cadena de la bomba de aceite. Ahora la cadena de los árboles de leva, igual vamos a verificar los puntos que trae el engrane. Como el engrane del cigüeñal, pueden ver el punto que trae aquí y tanto el engrane del árbol de levas de escape y de admisión. También vamos a mirar aquí que trae un punto, este que ven aquí, que este es el engrane del lado de admisión, y este que es el engrane del lado de escape. Igual trae una marca aquí, como pueden ver. Bueno, de esta marca a esta, si la cadena ya no tiene el abone negro, la marca que trae de agencia, entonces vamos a utilizar, nos vamos a guiar con de eslabón a eslabón. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 eslabones. Como les recuerdo que esta cadena es la misma usada que estamos poniendo y ya no trae la marca original, entonces nos estamos guiando con 17 eslabones de la marca del engrane del lado de escape al de admisión. Vamos a contar 17 eslabones, y de este punto del engrane de admisión vamos a contar hasta el punto del cigüeñal 35 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 eslabones. Del punto del engrane de admisión al punto del cigüeñal. Yo aquí le marqué con corrector para no perderlo el punto. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro pitón número 1 en punto muerto superior. Y los engranes en tiempo. Y otro dato también, que en esta parte de aquí trae una marca del engrane, tanto el engrane de escape como el engrane de admisión. No sé si se alcanza a ver, yo le pinté aquí de blanco para verlo mejor. Entonces esto aquí debe de coincidir, las dos marcas deben de fijar que estén las dos viéndose. Como pueden ver, esta con esta que ven aquí, este igual es un dato, que una referencia de sincronización de la Jeep Patriot. Y la otra referencia también sería que las dos levas, tanto del árbol de leva de escape y de admisión,
nos van a quedar mirando hacia arriba, como lo ven aquí. Bueno amigos, así es como sincronizamos la cadena de distribución de una Jeep Patrio. Les recuerdo, como la cadena es la misma usada, ya no tiene los eslabones que vienen pintados de negro. Entonces, antes de desarmar, pues pintamos, agarramos las referencias de los eslabones. Como pueden ver, marca con marca. Y la marca de la bomba también, punto con punto. Entonces les recuerdo que de este punto de la cadena de la bomba de aceite al punto de arriba del engrane vamos a tener 19 eslabones. Por si su cadena ya no trae los puntos, puede usted poner a tiempo con referencia de los eslabones. Entonces sería 19 eslabones. Y aquí de los engranes vamos a 17, del punto del engrane al otro van a ser 17 eslabones. Y de este punto al cigüeñal van a ser 35. Y ahora de este lado, al lado del engrane de escape, vamos a tener 41 eslabones. Con este dato, amigos, podemos sincronizar nuestra cadena, aunque ya no tengan los puntos negros que trae de agencia. Y por último, que vamos a fijarnos que nos queden viendo, queden bien, bien derechas las dos marcas de nuestro engrane. Bueno, amigos, espero que este video les sea de útil. Les recuerdo, si no está suscrito a mi canal, que se suscriba para que YouTube le avise cuando yo suba videos nuevos. Es un honor para mí compartir mi trabajo con ustedes. Bueno, gracias por todo. Nos vemos en el próximo video.